Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Hola, ¿qué tal, crack? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Bueno, me imagino que en casa, salvo que no haya más remedio que salir por alguna cosa muy, muy importante, para intentar entre todos sacar adelante este problema evidente que estamos teniendo, pero creo que lo vamos a conseguir, seguro que lo vamos a conseguir entre todos, y una de las cosas es estar en casa. Y así que, estando en casa aquí yo tranquilo, pues tengo tiempo para hacer mis vídeos, para que vosotros los disfrutéis, que es de lo que se trata este canal, de que disfrutéis los vídeos. Estoy poniendo todos los días enlaces de WeTransfer con partidos históricos para que descarguéis. Ahí lo tenéis en mi Twitter, que sabéis que es Mundo Maldini el Twitter. Ahí lo tenéis, los enlaces para que veáis partidos históricos. A ver, hay que aprovechar el tiempo, y ya que no hay más remedio que estar en casa, que sé que es un rollo estar en casa metido, pero vamos a intentar pasarlo de la mejor forma posible, y una de ellas es viendo buen fútbol, así que yo lo que pueda contribuir... Bueno, vamos a hablar del Apache Tevez, vamos a hacer este vídeo analizando los inicios con mi archivo del Apache Tevez, sus inicios en Boca, sus primeros goles en Boca, sus primeros partidos en Boca, es un auténtico ídolo el Apache Tevez, y luego... Vamos a acabar viendo un partido histórico inolvidable con Corinthians, porque él se fue a Corinthians desde Boca, y vamos a recordar ese 7-1 que le mete Corinthians al Santo. Yo quería enseñar, antes de empezar a ver las imágenes en mi archivo, esto. Esto es el Solo Fútbol de Argentina. Es una revista argentina que duró bastante tiempo, pero que ya desapareció hace también bastante tiempo. Y fijaos qué cosas hay aquí en la hemeroteca mía, por ejemplo. Esto es en el año 98 y estaban haciendo un reportaje sobre los jóvenes de Boca, sobre la novena división de Boca, es decir, los niños de Boca. Y fijaos, arma mortal. Os voy a enseñar exactamente esto. A ver si lo veis aquí bien, ¿eh? Aquí, ahí lo podéis ver. Arma mortal, ¿lo veis? Esto yo creo que es la primera vez que se vio al Apache Tevez en algún momento en una revista argentina. Arma mortal, el Apache Tevez. Iba luego a ser uno de los grandes estrellas de la historia de Boca, desde luego. Y ahí sigue en Boca, por cierto. Dice, máximo atributo de la novena. Grandes figuras que tuvo el campeón de la novena división, de aquel Boca Juniors, que tenía, por ejemplo, pues a Emiliano Pérez también, como jugadores así más conocidos. Y dice, bueno, es el sinónimo del gol. 17 veces los arqueros rivales debieron soportarlo. Soy un delantero que se maneja por todo el frente de ataque y trata de llegar siempre al gol. Soy veloz y además potente. No sé si habéis escuchado un timbre y un perro. Es que acaban de llamar a casa, pero abren abajo a la familia, porque han llamado a casa y cuando llaman a casa siempre ladra el perro. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, vamos a ver a la Apache Tevez, que es que no quiero repetir, ¿eh? A la Apache Tevez, vamos allá, venga. Bueno, vamos allá. Ya estará más tranquilo el perro abajo. Vamos a hablar de la Apache Tevez. Es una perrita, se llama Wendy. Más rica, una Shih Tzu. Es un perro Shih Tzu muy bonito. Chiquitín, blanco y negro. ¿Tenéis algún vídeo por ahí en Mundo Maldini? Cuando traíamos aquí, traeremos a jugadores que estaban siempre con el perro. Pues Carlos por ahí al principio del canal. En fin, bacala. Vamos a hablar de la Apache Tevez. Vamos aquí al archivo, ¿eh? Aquí tenemos el archivo. Lógicamente tenemos que irnos a Nacionales 2 de América y de Argentina para irnos a ver la Liga Argentina del 2002. Por ejemplo, vamos a ver primero el primer gol que marca el Apache Tevez en Boca, que es un partido contra Olimpia de Copa Libertadores. Así que vamos a cambiar el tiro, vamos a ir a Copa Libertadores exactamente del 2002 para ver ese partido, porque es el primer gol que marca en su carrera contra Olimpia, Boca Olimpia de 2002, el Apache Tevez. Está cargando el archivo y mientras, ahí está ya, Boca Olimpia, este partido exactamente, en este partido... El Apache Tevez marca su primer gol como profesional de Boca. Él había jugado, por supuesto, en todas las divisiones inferiores de Boca. Y en este partido va a marcar su primer gol el Apache Tevez. Fijaos, bueno, este es el equipo de Olimpia. Jugaba con Richard Baez, tal. Y ahí está Riquelme, ¿eh? Y bueno, vámonos al gol. Vamos al gol. Es el primer gol de Boca. Y quiero que veáis el primer gol del Apache Tevez como profesional en Boca. Que precisamente lo marca en la Copa Libertadores de América, además, ¿eh? Vamos a verlo aquí. ¿Eh? Vamos ahí. Desde aquí empieza. Vamos a verlo aquí. Venga. El Chelo Delgado. Ahí está, con 18 añitos, el Chelo Delgado es el que hace la jugada.
Y es el primer gol que marcó el Apache Tévez en su carrera, ¿eh? Con Boca. Había debutado en 2001 en un partido ante Talleres. El partido lo tengo, pero he estado mirando y prácticamente no hace gran cosa, así que no lo he puesto. Pero este es su primer gol en Libertadores. Luego ya empezaría a marcar goles en la Apertura 2002. Vamos a ver, por ejemplo, un gol a San Lorenzo ahora. Y ya vamos a centrarnos en el campeonato local para ver bastantes goles de Tévez. Y luego nos vamos a ir a ver un par de partidos en Corinthians, ¿eh? Estamos viendo los inicios del Apache Tévez. Ahí está. Este es Abel Balbo, ¿no? Sí, es Abel Balbo, seguro. El que está ahí con la Apache Tévez. Sin duda es Abel Balbo. Vamos a cambiar el tiro. Vamos a manejarnos ahora en competiciones nacionales de América, de Argentina, para irnos a la Liga Argentina del 2002. Porque, por ejemplo, en este partido contra San Lorenzo, Boca-San Lorenzo aquí, 25 de agosto, va a marcar también uno de sus primeros goles en el campeonato argentino. En esta noche invernal de agosto bonaerense, ¿eh? En este partido vamos a ver el 11 de Boca, ¿eh? Vamos a darle aquí, hay que ver un poquito más esto, ¿no? Vamos a ver qué equipo tenía Boca en aquella época. Mira, Bondancieri, Ibarra, el estuvo en Loporto, por supuesto, Burdisso, Crosa, Clemente Rodríguez, Cascini, ex de Estudiantes también, Bataglia, que era jovencísimo, sería Tévez, González, El Chelo, Delgado y Sosa. Sosa que estuvo en Gimnasia. Y mira, Washington Tavares era el que dirigía aquel Boca Juniors. Marcó dos goles en este partido. Vamos a ver los dos goles, ¿no? Vamos a ver los dos goles. Que los tengo aquí apuntados. Vamos a ver el 11 de San Lorenzo, hombre. Ya puestos. Con Saja Álvarez. A mí me encanta repasar este tipo de cosas aquí en el archivo, ¿eh? Al final podemos hacer lo que nos dé la gana. Pedidme cosas que queréis, ¿eh? Michelini, Chatruc, Zurita, mira, Romagnoli, Frutos y Acosta. El Beto Acosta, Insúa, el técnico. Bueno, vamos a ver los dos goles que marcó en este partido el Apache. Estaba perdiendo 0-2 Boca Juniors y va a acabar empatando a 2. Este es el primero de los dos que va a marcar el Apache. A ver, chicos, el control es espectacular, ¿eh? El control es espectacular. Fijaos bien en el control que hace, Partiendo de la mitad de la cancha, el contraataque de Boca. Hablamos de la potencia en el pique de Tevez. ¡Buah! Control impresionante. Toma caminando para cruzar el derechazo. Otra vez, enganchando para... Impresionante el control. 25 de agosto de 2002, uno de los primeros partidos y seguramente el primer gran partido de Tevez en Boca Juniors. Estos dos goles que le marcó a San Lorenzo. Insisto que el control es para verlo mil veces, ¿eh? Es para verlo mil veces, amigos de Mundo Maldini. Vamos a ver el segundo gol que marca en este partido. Tenía apuntado aquí antes el código, más o menos, para irme aproximadamente por aquí. Este es Ibarra, ¿sí? He centrado a Bataglia. Bueno, a ver, son dos golazos, ¿eh? Son dos golazos, los dos. El primero el control que hace perfecto y el segundo cómo gira y cómo elige el palo abajo. Son dos golazos de Tevez que ya empezaba a demostrar realmente el nivel que tenía. Yo recuerdo también, tenemos que verlo algún día, recuerdo una Copa América sub-17 en la que jugaba Tevez con Maxi López arriba, los dos. Debe ser, a ver si me lo ponéis en los comentarios. Lo vamos a ver un día, ¿eh? Tenemos muchos vídeos por hacer todos estos días, además que hay más tiempo para todo, ¿no? Y para que vosotros los disfrutéis también. Pero fijaos el control que hace ahí. Primer control de girándose. Y luego que bien define abajo al palo perfecto el gol del Apache. Vamos a ver más goles de Tevez, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ahora un partido contra Rosario Central ya en 2003. Vamos a ver otro gol más. Y luego nos vamos a ir ya... Bueno, vamos a ver algún gol histórico en Copa Libertadores también. El famoso gol de la gallina. Fijaos cómo se gira, ¿eh?
Vámonos a. En el año 2003, es decir, el año siguiente, manejándolos por los archivos. Aquí hay un All Boys Morón. All Boys Morón. Esto ya es telita, ¿eh? Ojito, ¿eh? All Boys Morón. Bueno, esto al final no quiero que parezcan los directos. Estas fricadas son para los directos. A ver, Boca Rosario Central. Este partido del 10 de agosto. Boca Rosario Central. Bien, perfecto. Y vamos a ver el gol que marca el Apache, que lo tengo por aquí apuntado también. Aquí. Aproximadamente. Mira, Caña. Boca Central, el año siguiente, seguía marcando goles esta vez en Boca. Bien, TV, 7, vale, bien, TV, qué inteligente, se pita. Gol. Gol. Boca. A los 34 minutos, el Apache, Carlos Alberto, TV. Central 0. Vámonos a Brasil ahora, ¿no? Porque hablamos de competiciones y hablamos de estaduales, ¿eh? Estaduales del 2005. ¿Vale? Vamos al Paulista del 2005. No. Es campeonato brasileño normal. No es campeonato brasileño normal. Es campeonato brasileño normal aquí. Ahora sí. Corinthians Santos. Este partido es. Debe ser este. Este partido es. Fijaos el equipo con Carlitos Tevez, Rosinei, Carlos Alberto, Nilmar, Marcelo Matos, Hugo. Bueno, pues el campo, por supuesto, repleto para este derbi. Uno de los derbis más importantes paulistas que hay, desde luego. Para ver este. Fíjate, es el equipo que tenía el Santos con Giovanni, Ricardinho, Fabinho. Bueno, pues fue un 7-1 histórico, muy recordado, con tres goles de la Apache Tevez que vamos a ver. Además, vamos a escuchar cómo lo cantaban en Brasil los goles, ¿no? Hemos escuchado los goles cantados en con los amigos argentinos, pues vamos con los amigos brasileños. ¿Cuál será el futuro de Daniel? Prova de amor amanhã, 7:15 da noite. Se mexe o Corinthians, Rosinei e Eduardo. Marcelo Matos. Dominando aqui atrás, entregando para o Marinho. Vai carregando, ultrapassando a linha aqui de videocampo. Mais uma subida do Rogério. E a bola colocada pela linha lateral. Já pegou o Wendel, bateu entregando para o Hugo. Paulo César acompanha, leva lá para o meio o Hugo. Muito marcado, teve que atrasar para o Marcelo Matos. Aí Marinho, bola para frente. E a chegada do Sal. E a bola colocada pela linha lateral. Já pegou o Wendel, bateu entregando para o Hugo. Paulo César acompanha, leva lá para o meio o Hugo. Muito marcado, teve que atrasar para o Marcelo Matos. Aí Marinho, bola para frente. E a chegada do Heleno para rasgar de cabeça pela linha lateral. Wendel vai para a reposição. E o Lopes está botando uma pilha ali nos seus jogadores. Carlos Alberto, marcado pelo Fabinho. Matou Rosinei. Dominou Ricardinho por ali. Buscou o Tevez. Alisson afastou. Recuperou Rosinei. Que bolão para o Carlitos! Gol! Me he cambiado de sitio la ventana porque quiero que veáis el marcador, ¿eh? El marcador, que vais a ver cómo se va ampliando en favor del Santos, porque también el marcador hace que este partido sea histórico, por eso, ¿no? Vamos a ver el segundo gol de Tevez. Ahí está. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo manejo yo esto ya, eh? Pero vamos a hacerme más pequeñito, ¿no? Así. Ahí ya lo veis, ¿veis? Un poquito más pequeñito. Ahí está. Ahí está.
cómo se gira el Apache, ¿eh? Cómo se gira para hacer ese 3-1 para el Corinthians. Estuvo 2 años en Brasil, Tevez, luego ya se marcha al West Ham, y luego, como bien sabéis, muchos años en el fútbol inglés, en la Premier, para luego volver a Boca y seguir haciendo goles en Boca, porque sigue haciendo goles en Boca y no está a mal nivel el Apache Tevez, ¿eh? No está a mal nivel el Apache Tevez. Ahí está el giro, perfecto. Y marcaría otro gol más en este partido. Exactamente aquí. Sería el cuarto gol de Corinthians. Pues hemos visto los 3 goles de Corinthians, pero es que este partido acabó. Es que este partido es histórico, acabó 7-1. Acabó 7-1 este partido. Vamos a ver el séptimo gol de Corinthians y lógicamente es un resultado absolutamente anormal en un derbi muy importante en Brasil. Aquí Marcelo Matos bate no canto, tocó la trave, entró de gol. Gol do Corinthians. 7-1 para Corinthians. Bueno, vamos a terminar viendo otro gol más de Tevez, por ejemplo, ¿no? Ya que me ha animado. En el Goiás Corinthians marca también un gol el Apache. Aquí está. Goiás Corinthians marca un gol también aquí en el 1-11. Vamos a ver este gol. Y mientras, ¿qué queréis ver? ¿Qué jugadores? Estos días así podemos dedicar también a hacer algunos vídeos en los que veamos jugadores, cómo empezaron, jugadores que son mitos actuales, cómo empezaron, mirando en mi archivo partidos más antiguos, en fin, como hemos hecho con el Apache Tevez, ¿no? Goiás Corinthians, 2005. Viendo estas imágenes del estadio lleno, del ambiente en Brasil, te das cuenta que el fútbol es de la gente, ¿eh? Estos partidos que hemos visto de partidos sin público, realmente, como que no, ¿verdad? Como que no. El Apache Tevez, ¿cuánto tiempo seguirá marcando goles el Apache Tevez? ¿Cuánto tiempo le disfrutaremos el Apache Tevez? De momento le seguimos disfrutando, por supuesto. Y aquí Mundo Maldini, lo bueno que tiene es que podemos disfrutar a los jugadores cuando nos dé la gana y como queramos. Bueno, pues ha sido un vídeo que me apetecía hacer los inicios del Apache Tevez. Quiero vuestros comentarios, qué más queréis ver. Gracias por estar ahí y ánimo, de verdad. Yo me quedo en casa, hay que hacerlo, hay que ser fuertes. Gracias por estar ahí, Mundo Maldini. Un abrazo, chao, chao, chao.